Hola, gentecilla de ese lado de la pantalla. ¿Qué tal estáis? Yo, cansado. Son las 11:30 de la noche. He empezado a trabajar como a las 7 de la mañana y acabo de llegar a la habitación del hotel. ¡Ay! ¿Sabéis ese día que os sale todo rematadamente mal? ¡Hecatombe! Hay dos cosas que me llaman la atención de este hotel. Dos cosas. Una es esta, típica nevera de minibar. Hasta que haces así. Chan, 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 chan. Mete miedo. Y la otra son unas vistas a una rotonda. En este país no sabe ni Dios cómo se coge una rotonda. Tú vas por fuera, vas bien, por tu carril, y te sales sin poner intermitente. Y se nos va por ahí sin poner intermitente. Y sin intermitente. Sin intermitente. Pero para ahí, ahí no pone nadie intermitente. Compañero conductor de la carretera, en el lado izquierdo de tu volante hay una palanquita mágica que si la mueves hacia arriba o hacia abajo, se encienden unas luces que parpadean en la parte trasera y delantera de tu vehículo, que se llaman intermitentes. Úsalos, por favor, por lo que más quieras, que no somos adivinos, que no vamos por ahí pensando en qué vas a hacer. Mi plan principal es un viaje alrededor del mundo, para lo que será necesario hacer cambios en mi situación laboral. Tengo que hacer reformas y buscar inquilinos. Pero también algo que lleva mucho tiempo en mi lista de pendientes, el Camino de Santiago, pero eso sí, el primitivo, desde Oviedo. Hay muchas cosas que preparar para el viaje, como por ejemplo, abrazar el minimalismo. Animalismo no, hombre. Minimalismo. Eso no es abrazar el minimalismo. Bueno, ya lo iremos viendo. Y también quiero enseñar un poco de Asturias, mi tierra, que no solo tiene vacas, fabada, sidra y cachopo, aunque también. ¡Ay, qué gustico, madre! Ay. Bueno, gente, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al like. Si no te ha gustado, dile que no. Y déjame un comentario sobre lo que no te gusta, que así lo voy cambiando, ¿vale? Así que nada, hasta la semana que viene. Chao. Ah. Si ves qué tal, suscríbete, ¿eh? Ahí, el botoncito de por aquí. Que gratis, ¿eh? Ah.